Túmbate, señor Tentempié. Hay alguna nube en el cielo del país de los juguetes, pero en la plaza, Nodi y Osita Tesi le preparan una merienda de cumpleaños a su amigo, el señor Tentempié. He hecho su tarta favorita, señor Tentempié, con triple capa de trufa y bien derechita como usted, que nunca se tumba. Tienes razón, Osita Tesi, yo siempre voy bien derecho. Bueno, Osita Tesi hizo el pastel, pero yo encontré una vela de cumpleaños especial. La tenía Muñeca Dina en su puesto. ¿Una vela especial, Nodi? Ya verá. Pida un deseo. ¡Feliz cumpleaños, señor Tentempié! ¡Ay! Toda esta comida me ha agotado. ¡Mira! Es un día perfecto para mirar las nubes y adivinar qué forma tienen. Tienes razón. Venga a tumbarse con nosotros, señor Tentempié, así las podrá mirar también. Esto me ayudará a tumbarme. ¡Caramba! ¿Qué le pasa, señor Tentempié? Bueno, veréis, yo nunca he sido capaz de tumbarme. ¿De verdad? ¿Incluso para dormir? Incluso entonces, solo me balanceo atrás y adelante y a un lado y a otro. Es bastante agradable, de hecho, pero me gustaría tumbarme aunque sea por una vez. ¡Caramba! Bueno, puede mirar las nubes estando de pie. Adivinad lo que estoy imaginando. ¡Es Muñeca Dina! Y Astuto y Pillo están metidos en un lío. Eso le enseñará a esos duendes a no robar en el puesto de Dina. Oh, ¿sabes lo que estoy viendo? El señor guardia no se toma un baño. El baño se lo lleva a él. ¡Alto en nombre de... Dejadme probar a mí. ¡Uy! Me he hecho daño en el cuello. No se preocupe, señor Tentempié. Encontraremos la manera de que pueda ver las nubes. Después de todo, es su cumpleaños. ¿Pero cómo? ¿Qué hacer para que se sienta bien? Pero no se nos ocurre qué hacer. Hay que pensar, la respuesta a encontrar. Pronto vamos a saber qué hacer. ¿Qué podemos hacer para que el señor Tentempié se tumbe? ¡Mira! Saltarín acaba de tirar a los bolitos. ¡Eso es! Hagamos que Saltarín ayude a tumbarse al señor Tentempié. ¡Aquí, Saltarín! ¡Ven aquí! ¡Dale al señor Tentempié un gran salto de cumpleaños! ¡Viva! No ha funcionado. Saltarín tendría que saltar sobre el señor Tentempié muchas veces para que se mantuviera tumbado. No más choques, gracias. Necesitamos una idea mejor. ¡Ajá! ¡Ya es suficiente! Gracias por intentar ayudarme, pelotas saltarinas, pero esto duele mucho. ¡Caramba! Supongo que nunca veré las nubes. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. ¡Espera! ¡Sí que lo sé! Me veo a mí mismo.
¡Feliz cumpleaños a mí mismo! Si pongo el espejo así... ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Puedo ver las nubes! ¡Oh, qué bonitas! Mira, Noddy, esa nube parece... ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! Vaya, tendré que tener más cuidado. ¡Ah! Esa nube parece... ¡No! ¡Oh! ¡Mira esa nube! ¡Es... ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡No funciona! Pobre señor Tentempié. Queríamos darle algo bonito por su cumpleaños. Y lo único que le hemos dado ha sido un dolor de espalda, una cabeza dolorida y un golpe en la cara. Este problema es más difícil de solucionar de lo que pensaba. A veces, cuando no se me ocurre nada, pido ayuda. Señor Chispas, ¿puede ayudarnos? ¿Cuál es el problema? Intentamos hacer que el señor Tentempié se pueda tumbar para que vea las nubes. ¡Ah, un reto! ¡Me gusta! Primero, tenemos que encontrar algo muy pesado que lo mantenga en el suelo. ¡Como el señor Jumbo! ¡Exacto, Noddy! Y luego, cogemos esta cuerda, la ponemos aquí y la atamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, es estupendo! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Mirad, puedo ver! ¡Alto el nombre de...! ¿Pero qué demonios es eso? ¡Estoy tumbado! ¡Señor Tentempié! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, gracias! Hoy ha tenido un día muy duro. Bueno, estoy cansado de ser diferente de todo el mundo. Vosotros os podéis tumbar, ¿por qué yo no? No hay nada malo en ser diferente, señor Tentempié. Ser diferente es algo bueno. Piense en todo lo que usted puede hacer y que los demás no. ¿Cómo qué? A usted nunca lo derribará un fuerte viento. Y le es fácil coger herramientas caídas. Y nunca se cae y se lastima las rodillas. Ser diferente le hace a usted más especial. Señor Tentempié, anímese. Sabéis, tenéis razón. Estoy contento de ser yo, pero... me gustaría tanto poder ver las nubes, al menos una vez. ¡Mire! Ahora puede ver todas las nubes que quiera. ¡Oh! Allí hay una nube que parece un conejo en una montaña. ¡Oh! Y esa otra parece un pastel de cerezas. ¡Oh! ¡Y mira! ¡Ese soy yo! ¡Esa nube es igualita que yo! ¡Oh, Noddy! Gracias. Es el mejor cumpleaños que he tenido nunca. ¡Feliz cumpleaños, señor! ¡Feliz cumpleaños!